la pregunta, ¿dónde está Gabriel? Llevan ya 26 días buscándolo, estamos hablando de un hombre de 45 años de Cerri que está desaparecido. El 20 de mayo fue el último día que se tuvo conocimiento de él. Ese día tuvo una discusión con su pareja, se fue de su casa. Al otro día, los compañeros de trabajo comenzaron a llamar a su pareja, a sus familiares, para preguntar dónde estaba, porque tendría que haber ido a su trabajo y no fue. Esa fue la última vez que se supo algo de Gabriel Gurrea. Desde entonces, es todo un misterio. Sí, lo está buscando su familia, sus amigos. La policía también el fin de semana realizó una serie de rastrillajes en la zona de Cerri, en los alrededores, buscando alguna pista, algún dato. Tienen el teléfono celular de Gabriel, está el teléfono porque lo dejó, lo están peritando, están tratando de averiguar si desde allí puede desprenderse alguna pista, alguna hipótesis. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó con Gabriel. Ha tenido alguna discusión con su pareja también en otros momentos, decía su familia, pero siempre avisando o dando información a su familia de dónde estaba. Lo cierto es que familiares y amigos se manifestaron hoy por las calles de Cerri y vemos un nutrido grupo de personas, porque lo que están reclamando es que la policía se mueva, ¿no? Lo que dicen es que quieren que investiguen más para saber efectivamente qué fue lo que pudo haber pasado y dónde está Gabriel Gurrea, porque literalmente desde el 20 de mayo se lo tragó la tierra. No avanzó nada toda la investigación. Por eso vinimos a hacer un petitorio para que se agilice la búsqueda. Estamos mal, estamos todos preocupados. No sabemos dónde está, no hay noticias, no hay nada. Nada de nada. Y es muy raro que se haya ido sin avisarle nada a mi mamá ni a mi papá, porque él no es de hacer eso. Él es de acá del pueblo y bueno, es conocido. Muchas personas lo queremos, así que lo que pedimos es que aparezca. Porque ya te digo, se hicieron rastrillaje, pero no han dado con él. No hay rastros de nada. Yo lo único que pretendo es que él, si está viendo esto, lo mismo que dije hoy para la televisión, que trate de comunicarse de cualquier manera con cualquier persona allegada a él o los padres, si quieren. Pero que dé señales de vida, a mí no me importa. Yo lo único que quiero es que él esté vivo, nada más, y que se comunique. Después las otras cuestiones que pueda haber, y bueno. Pero yo quiero saber que él esté vivo. Es lo único que me importa.